entrada. No, da una esperanza en el entendimiento. Si bien el gobierno hizo toda la estructura necesaria para que hubiese un desencanto hacia la idea, primero la acepta y después pone trabas, no hubo esa continuidad, ese juego de ese dime que no y darle y ahora cambia la firma. Ya. No, simplemente mataron eso de una vez. ¿Por qué? Porque ya el gobierno estaba consciente de que la legitimación que buscaba ya la tenía a través de los distintos procesos electorales previos, ¿no? Entonces, eso satisface mucho las arcas del gobierno, del régimen chavista en cuanto a legitimidad. La población de una vez rechazaba la idea, por más que la estructura comunicacional del país la estaba intentando motivar. El rechazo hacia la idea de hacer el ridículo de nuevo, que hay un proceso revocatorio, ya había calado en la población y entonces, por eso esos números, ¿no? Lo cierto es que el país no iba a prestarse a esa validación de nuevo, no solo de la estructura opositora, porque quizá ese es el principal eje, ¿no? Es un cansancio de esa estructura opositora. Eso es quizá el gran mensaje que nos debe dejar el revocatorio y hasta los procesos anteriores donde la población no ha participado. El chavismo, mientras tanto, se nutre de lo que han conseguido con toda la parte, sobre todo este esquema clientelar de lo que significaron las elecciones de gobernadores y alcaldes. Y ¿Perdona? No, Okay. El chavismo se nutre de eso y se siente cómodo con la idea porque se da el lujo de decir que en los 9 años de Maduro, llevan 11 elecciones, 11 elecciones, de las cuales ellos dicen que tienen 10 triunfos. ¿Por qué? Porque ellos nada más dan como supuestamente perdida la elección del 2015, esa elección del 2015 que ha traído al guiado, que ha traído los 3 años de más calma y de proceso de reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de su manera de gobernar. Entonces, si eso fue una derrota, lo que ha tenido es electoralmente éxito tras éxito. pero hay un éxito más. Maduro recupera la embajada de Venezuela en Honduras y pide restablecer relaciones con la juramentación de la nueva presidente, la primera mujer gobernante en Honduras, doña Xiomara Castro. De Celaya. Pequeño detalle. Detalle pequeño e importante. Hay que recordar que cuando Celaya fue sacado en pijama, después para poderlo introducir de nuevo a Honduras, era en un avión de petróleo de Venezuela, con Maduro sentado allí, fungiendo de canciller, dándole vueltas a intentar hacer que Celaya de nuevo llegara a Honduras. Es decir, las patas del chavismo dentro del proceso de Honduras ya tienen muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, esta vuelta de Zelaya al poder está en el marco de una serie de situaciones bien interesantes, y situaciones tan interesantes como la que vivimos en la misma toma de posesión, ¿no? Estados Unidos convalida el hecho de lo que va a hacer el gobierno de Honduras, mandando a Kamala Harris para que fuese su representante. Entre las cosas maravillosas sucedidas allí está el encuentro de dos entrañables criminales, la hija de Chávez y Cristina Kirchner, que se encuentran, se abrazan y dicen: siempre es tan rico verte, siempre tan bueno verte, siempre, siempre, siempre es lo mejor. Entonces ellas estaban muy felices de ese encuentro. Y otros detalles interesantes que forman parte del gran chiste en el que han convertido nuestro continente. Cuando habló Cristina Kirchner, dijo: Xiomara Castro asume como presidenta de Argentina. Y siguió. Bueno, eso Supongo lo... que estaba hablando de ella misma, que quería volver a ser presidente de Argentina. Ella quiere volver y, por supuesto, como colocábamos desde el inicio de la llegada de Alberto Fernández, hablamos del esquema suicida de Alberto Fernández en todos sentidos, ¿no? Porque por fin, llegaste a la presidencia, pero tú vas a tener tu muerte política de manos de Cristina. Entonces, eso está crítico, pues eso está muy claro. La única manera de que Cristina pueda volver de nuevo a la presidencia es vengando el desastre que ha hecho Alberto, es decir, el desastre que ha hecho a ella, moviendo a Alberto. Siempre dijiste que el librito es uno solo. En su primera intervención como presidente de Honduras, ¿cómo se despide Xiomara Castro? Hasta la victoria siempre. Hasta la historia siempre, eso nos lo trajo nuestra frontera, Fidel y el Che, y ahí está. Eso bandera que levantaba el comunista Gabriel García Márquez. Por cierto, esta semana México
desclasificó una serie de documentos que indican la alianza de trabajo político de García Márquez y Fidel Castro para ir deformando la mentalidad latinoamericana. ¿Y le ha salido bien? Le salió muy, muy bien, muy, muy bien. Todo un continente plegado a esa estupidez de realismo mágico, y la gente ha tomado eso como si fuese un esquema de vida, ¿no? Entonces eso ha ido haciendo que la gente se vaya estupidizando de una manera increíble. Bueno, y ahí está ese horror reflejo. La señora Castro, esto es algo bochornoso. Fumigó el despacho presidencial porque hubo 12 años de dictadura. Y el mundo discutiendo la fumigación. Bueno, ella está buscando, su espacio de cuando Chávez llegó a aquel podio en una Asamblea General de la ONU diciendo que huele a azufre. Recuerdo. Es un símil, lo que ella está haciendo es evocando lo mismo. Son lo mismo. Bueno, sí, siempre hacen lo mismo. Y aparte estaban reunidos todos. Sí. Cuando Izquierdoso daba vueltas por allí, terminó en Honduras. Así es. Y aquí vamos a ver toda una serie de elementos, porque son de nuevo todo el foro de Sao Paulo consolidando cada uno de los espacios. Si bien Honduras no es uno de los espacios principales en el aspecto político, sí lo es para el esquema del narcotráfico. Ella prometió refundar el país. Quiere ser refundando un país que obviamente está en bancarrota. Lo primero que va a buscar, lo primero que va a buscar en el concepto de refundación es que le permita mover las cláusulas pétreas de la Constitución. Ok, la Constitución hondureña cuenta con las cláusulas pétreas que fueron el motivo para la extracción de Zelaya en su momento. Entre esas cláusulas está la no reelección. Entonces, para poder mover esas cláusulas pétreas de la Constitución, es básico la idea de la refundación de Honduras. Todos centralizándose en el poder. Sí, le resulta algo muy apetecible, tiene una lógica. Fíjate que yo no soy de estos amantes de la alternabilidad en el poder, ni cosas de estas. Yo con eso no, ese no es mi problema. Si se pudiese mantener el equilibrio de poderes y que pueda existir la respuesta frente a un gobierno que hace daño. Un gobierno que está haciéndolo bien y lo que hay de abajo es pura basura, no veo por qué tiene que cambiar. Eso es para mí una cosa básica, ¿no? Es mi opinión muy personal en ese sentido. Por supuesto que eso trae un proceso que puede traer muchas cosas negativas, pero si el país cuenta con las instituciones para poder tener auditorías, para tener capacidad, contraloría, y si está un real balance en el esquema de los poderes de la nación, yo nunca he visto de manera negativa la reelección como tal. El problema es este, el problema es qué pasa cuando no existe institucionalidad que controle la reelección. ¿Qué pasa cuando los gobiernos que buscan eternizarse simplemente lo hacen conscientemente para quedarse con el poder, para seguir corrompiendo, envejeciendo y simplemente seguir en esos procesos tan negativos para las naciones? Yo, ahorita acabamos de vivir un episodio de alguien que, si bien no es de mi agrado, es Angela Merkel, no se le puede criticar la cantidad de veces que estuvo en el poder, reelección tras reelección y apoyada por su ciudadanía. Entonces, decir que el problema básicamente es la posibilidad de la reelección de quien ostenta la presidencia, para mí no es el problema. Estas ratas sí la hacen para seguir destruyendo su país. ¿Por qué? Porque pensamiento de izquierda, lo único que trae es destrucción. Sí, eso es